Voy a continuar con la lectura, capítulo 107, verso 1. Yo vi escrito en ellas que generación tras generación, ¿verdad? En ellas se refería a las tablas del cielo, del capítulo anterior. Yo vi escrito en ellas que generación tras generación obrará el mal de este modo, y habrá maldad hasta que se levante una generación justa. Y hasta que la irreverencia y la maldad terminen y la violencia desaparezca de la tierra y hasta que el bien venga a la tierra sobre ellos. Vean esto qué poderoso, porque en hebreo recuerden que el bien es tov, mismo que el bueno. Verán, en español las palabras ahí cambian dependiendo del contexto o la forma que se está diciendo lo que se está diciendo. Mi punto es, en hebreo ahí diría tov, misma palabra. Entonces, yo he escrito en ellas... Yo vi escrito en ellas que generación tras generación, a partir de Noaj, obrará el mal de este modo, ¿verdad? Cada vez más malos y más malos. Y habrá maldad hasta que se levante una generación justa. Bendito Yahweh, se habla de nosotros, ¿verdad? No por llamarnos justos, sino porque ya estamos en la última generación, no queda otra. Y bendito Yahweh que nos reveló al Mesías para ser justos, para recibir la justificación a través de su muerte y resurrección. Entonces... Y habrá maldad hasta que se levante una generación justa, y hasta que la irreverencia y la maldad terminen, y la violencia desaparezca de la tierra, y hasta que el bueno venga a la tierra sobre ellos. ¿Sí me explico cómo se entiende un poco diferente? ¿Sí? Hasta que el bueno venga a la tierra sobre ellos. Cuando vino y a Yahushua le dijeron bueno, porque esperaban que fuera este momento. Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Como dando a entender, no, todavía va a faltar un montón de tiempo de cosas malas. Por eso él también cuando se fue dijo... mientras estén en el mundo van a encontrar aflicción. Entonces, y hasta que el bueno venga a la tierra sobre ellos. Yahushua es la vida, el último es el bueno. Y es el bueno porque representa al bueno que es Yahweh, no porque él en sí mismo sea bueno, que quede claro, es por lo que revela que es bueno. Y esperemos, ¿verdad?, que Yahweh en Yahushua lo haga bueno en todo aspecto, ¿verdad? Esa es la esperanza, pero mi punto es que, como viene como hijo pródigo, alguna gente diría, ¿cómo lo va a llamar bueno si cayó en pecado? Es porque él se llega a dar cuenta de la bondad del Padre al ser perdonado. ¿Sí me explico? Porque Yahushua recibió justicia. ¿Cuál era la justicia? Que si cumplía toda la ley, debería vivir. Cumplió toda la ley, lo mataron. Era justo que lo levantaran de los muertos. El último cae en pecado, o sea, rompe la ley, pero Yahweh por misericordia, amor y favor lo perdona. Y por eso es el bueno, porque llega a conocer la bondad del Padre. Como dice la escritura también, el que mucho se le perdona, mucho ama. Y de ahí el hecho de que el último se le perdone para que ame en un nivel más elevado. Entonces dice, así que ahora, hijo mío, ve, cuéntale a Lemech tu hijo y dile que este niño es de verdad y sin mentira su hijo. Y cuando Metushelah hubo escuchado la palabra de su padre Hanok, que le había revelado todas las cosas secretas, él regresó y la hizo conocer y le dio a este niño el nombre de Noaj, pues él debía consolar la tierra de toda la destrucción, pues él traería reposo a la tierra después de toda la destrucción. Verá, Noaj, el significado reposo. Ahí termina el capítulo 107.